El caso Gerardo Fortunato sigue estando en boca de todos, sobre todo por el juicio que se está llevando a cabo en San Rafael. Ayer se dio la tercera jornada de este juicio. Recordemos, la única imputada era su pareja, Julieta Silva. Ahí la vemos en la imagen a la derecha con lentes. El primer testigo fue el oftalmólogo Fernando Fuentes, uno de los profesionales que examinó a Silva para constatar su visión. El primer testigo de ayer, de lo que sucedía ayer. ¿Qué dijo sobre estas dificultades en la visual de la única imputada? Bueno, entre otras cosas, que tiene un astigmatismo con una refracción de menos 3, calificó como un nivel alto y poco común, y confirmó que la acusada no presenta sectores ciegos en el campo visual, pero que podría presentar dificultades para manejar de noche, ya que puede tener lo que se llama una ceguera nocturna, es decir, menos capacidad de percibir objetos en condiciones de baja iluminación. Un testimonio que podría llegar a favorecer a Julieta Silva. Se descartó en la jornada de ayer una serie de testigos, una serie de pericias. La agenda cambió, se modificó. Hoy no va a haber debate, va a continuar el martes que viene, y la sentencia podría conocerse en la última semana de este mes.